La Administración Municipal de Saravena le presentó varios proyectos al Gobierno Nacional para que sean incluidos en el Plan de Desarrollo Nacional. Esta oportunidad que dio el Gobierno en Arauca no se debe desaprovechar. Bueno, nosotros como todos los araucanos tenemos muchas necesidades de fondo que requieren de la visualización del Estado. Hoy estamos acá en estos diálogos vinculantes que le agradecemos al ministro Prada, que le agradecemos al doctor Gustavo Petro Urrego, porque nos permitió por primera vez en la historia a que Arauca fuera partícipe del Plan de Desarrollo Nacional. El alcalde del municipio de Saravena, Wilfredo Gómez Granados, dijo que se le solicitó al nuevo gobierno el dragado del río Bojaba. Con eso queremos desde Saravena decir, soñamos con una intervención definitiva sobre el río Bojaba para evitar todas esas temporadas invernales estar teniendo miedo por posibles inundaciones. Soñamos con el terminal de transporte para los saravenenses, con una universidad pública referente a la vida, en el Parque de la Vida, donde no sea la muerte una prioridad, sino sea la vida y la educación la forma de llegar a la paz total tan anhelada por los colombianos. El burgomaestre también le solicitó que la vía de la soberanía sea incluida en el Plan Nacional de Desarrollo para poder quitarse ese dolor de cabeza en viajar por este eje vial. Soñamos en Saravena con tener esa vía a la soberanía que le permita a todos los araucanos conectarnos con Santanderes, y poder mejorar la capacidad productiva. Y es ahí donde tenemos que articular esfuerzos en pro del desarrollo local. Hay cosas que desde lo departamental podemos hacer, pero hoy requerimos de grandes inversiones nacionales que nos lleven a lograr esa paz tan querida por todos y tan esmerada por todos los araucanos. Ya la merecemos. Ya la necesitamos. Por último, le hizo un llamado a los grupos al margen de la ley para que se sienten en la mesa de diálogos con el gobierno nacional. Y es ahí donde le decimos a los grupos insurgentes que es a través del diálogo, a través de la paz, de la educación, del diálogo y de la formalización entre colombianos que podemos lograr la paz. Pero hacemos el llamado al gobierno nacional para que invirtamos socialmente en esas necesidades que hoy la gente es la que esboza, no sus líderes, la gente directamente, como lo ha expresado el doctor Gustavo Petro Urrego. Los saravenenses esperan que el Gobierno Nacional les incluya los proyectos que fueron presentados por el alcalde en los diálogos regionales vinculantes.